preguntas, a ver qué eres capaz de hacer. La primera es que nos hables de la leyenda que dice que la selectividad, después de suspender las matemáticas durante años y años, que sacaste un 7, un 8, y dice la leyenda que fue absolutamente copiado y que te pasaron el examen. No sé si a estas alturas ya puedes reconocerlo o no. Como todo el mundo sabrá, eso es imposible en la selectividad, hacer eso. Es, como bien dice él, es una leyenda urbana y no sé de dónde ha salido, pero sí es verdad que no era un hacha en matemáticas, pero tuve la gran suerte que en el examen de selectividad de matemáticas salieron los temas, los dos únicos temas que yo sabía en matemáticas, que era probabilidad y estadística. Entonces, ahí tuve suerte en ese apartado. La segunda pregunta es, bueno, sabes que te envío muchísimas fotos de mis niñas recién nacidas. ¿Crees que ya podías acertar un 100% de quién es Daniela y quién es Lía? Al principio te costaba un poco, creo que ahora ya estás a punto de poder tener un 100%. Yo creo que como el examen de selectividad, la probabilidad de acertar ahora es muy, muy, muy grande. Ya creo que ya he cogido el truquillo, la gente tiene que saber que, claro, por foto y por teléfono es complicado al principio. Son niñas muy pequeñitas que cambian mucho en poco tiempo, pero yo creo que ahora mismo ya lo tengo. Tercera pregunta. Aparte de que todos conocemos tu identidad como excapitán del Barça, el buen catalán, ¿crees que ya formas parte un poquito de Ibiza? ¿Eres un ibicenco más? ¿Crees que he conseguido inculcarte el sentimiento ibicenco? Así que ya no eres 100% catalán, sino por estos veranos que pasamos juntos en Ibiza. ¿Qué porcentaje de ibicenco consideras que tienes dentro ya? Hombre, la verdad es que nos sentimos muy ibicencos, sí, porque nos lo pasamos muy bien. Es una gran isla, hemos descubierto la parte tranquila, la parte de calitas, la parte donde es difícil llegar con el coche gracias a tu barco, a tu sensación al barco. Y nada, hombre, sí, estamos muy identificados con la isla. Ahí va la cuarta. No sé, ¿recuerdas cómo fue mi primera canasta en ACB? Me acuerdo de una, pero no sé si fue la primera. Que en el Palau, jugando contra Lleida, uno de Lleida te hizo falta y tiraste dos tiros libres, pero no sé si esos fueron los dos primeros puntos. Y bueno, no sé si a estas alturas por fin te habrás afeitado ya, pero quería preguntarte por el motivo de esta barba un poco diferente que llevas ahora, si tienes alguna apuesta que has perdido o bueno, algo que debamos saber la gente de baloncesto. No, lo hice para fastidiarle este momento, que me ha hecho la pregunta y no tengo barba, básicamente. He estado 2 meses esperando a que él me hiciera esta pregunta. No, realmente esto fue con mi hijo Joel jugando a la Play, salió ahí Harden, dijo, papá, déjatela un poco como... Y, bueno, hasta que he aguantado porque ya no me querían dar besos mis hijos, entonces me lo tenía que afeitar rápido. Hola Jordi, ahí va la primera. Voy a ver si tu reciente paternidad, bueno, vas aprendiendo a pasos agigantados. La primera pregunta es, para un biberón de 180, ¿cuántas cucharadas de leche necesitas? Para un biberón de 180 necesito 4 o 6 cucharadas. Muy fácil. ¿Quién necesita más cambios de pañal? ¿Lía o Daniela? ¿O a quién le cambias tú más los pañales, en su defecto? ¿Si os lo partís con Desi o no? Sí, compartimos, sobre todo por la noche, y es Daniela duerme mucho más, con lo cual le cambiamos menos veces el pañal por la noche, así que Lía es la que recibe más cambios ahora mismo. Después de un gran verano en Ibiza, con un tiempo maravilloso, mucho sol, playa, tu barquito, etcétera, etcétera, ¿qué tal tu adaptación a la lluvia constante del País Vasco? Espero que no te esté dando ninguna depresión por ello. Bueno, la verdad que se echa de menos el buen tiempo, el mar de Ibiza, que es muy distinto al de aquí, y
y bueno, la verdad que aun siendo un lugar muy bonito en el que se está muy a gusto, no cambiaría Ibiza por ningún lugar y se echa de menos y con ganas ya de que llegue ese final de mayo, junio y poder ir para casa. Te voy a dar un margen de 2 temporadas. ¿Cuántas temporadas llevo en ACB contando? Y ahí va la pista. Las 2 años de vinculado con el San Josep y la Peña. Son 9 de Barça y 2 de Lleida. Son 11. 1 de Badalona, 12. Y las 2 de vinculado, pues, yo creo que son 13. Bueno, me comentabas en verano que tenías intención de hacerme la competencia con un campus en Ibiza. Me gustaría saber cómo está y si voy a tener que sufrir mucho porque me robes muchos niños de este verano. Bueno, la verdad que el tema está en marcha y bueno, no hay que sufrir porque son espacios geográficos muy separados. El suyo es en un pueblecito de Lleida, con lo cual no somos competencia directa, así que al contrario, espero su colaboración y que todo salga muy bien. Y aprovecho para invitar a toda la gente de San Sebastián para que venga a visitarnos este verano en Ibiza.